¿Y quién me va a configurar mis emuladores? ¿Quién me va a pedir que le pase mis ROMs? ¿Con quién voy a jugar a dobles este juego? ¿Quién bajará las ROMs para que juguemos? Dime si tú te vas, dime, Briquiños. ¿Con quién jugar esta noche por Parsec? Muy buenas, matracos. ¿Qué tal estáis? Aquí os traigo este pedazo de juego, pero del que no soy capaz de hacer yo solo. No, quizá porque sea demasiado difícil, sino porque es que tampoco me gusta mucho jugar a los beat'em ups yo solo. Así que me he buscado a uno que no solo lo domina mucho, sino que le gusta también mucho este tipo de juegos, que es el señor Don Brico. Muy buenas. Muy buenas, Madura. Pues nada, aquí ya sabes que el Streets of Rage 2 es uno de mis beat'em'ups favoritos y me alegra que hayas contado conmigo para pasárnoslo. Es un juego que lo tuve yo de chaval. Bueno, lo tenía un primo mío, pero lo típico que pues, se lo pides, te lo deja, lo juegas en Mira que es mi disco. primo y es casi más mío que suyo. Sí, de hecho, el cartucho lo tengo yo. Te digo Así yo. que. Y nada, es que es un juego que me flipa. No es no considero que sea el mejor beat'em up que haya jugado, pero yo creo que es el que más disfruto. Hombre, el mejor es imposible que luego ha habido posteriores. Pero sí que es verdad que de 16 bits. Bueno, del mejor es muy difícil, pero de los mejores está claro. Sí, yo de 16 bits yo diría que es el mejor, ¿eh? Bueno, igual si luego, ah, oh, pues este igual que es el mejor, pero bueno, que cuestión que es cojonudo y de lo mejorcito de 16 bits. Y bueno, ya que has hablado de pasárnoslo y todo esto y tal, escala Guadurga, ¿qué dificultad le das tú a esto? Dificultad. A ver, es que yo haría dos baremos de dificultad. Sí, claro. Una que la primera vez que lo juegas, yo diría un 7. Pero una vez que ya más o menos sabes, no digo dominarlo a tope, pero ya que sabes un poco jugar y eso, le pondría un 5 de dificultad. Es un Pues juego que la única dificultad que tiene son algunos jefes que son muy cabrones, pero si sabes que tirando todo el rato de especial en dificultad normal, te los acabas cargando, no te hacen casi nada de daño, que el único daño que recibes es el de tirar el especial, pero bueno, como en todos los jefes hay un pollo, pues bueno, en casi todos. tienes droga de sobra. Así es. Pues yo casi coincido, pero yo meto un baremo más. Yo meto el baremo de jugarlo la primera vez y eso sí, yo coincido más o menos sería como un 7. Alguien que tenga experiencia, quizá un tío que juegue muy muy bien beat'em ups, quizá se lo pasara a la primera incluso, ¿eh? Sufriendo. Sí, alguien que sepa jugar beat'em ups, Podría ser, o igual no, igual necesita 3, 4, 5 partidas, pero no muchas. Por eso coincido, sí, un 7, porque alguien que no es experto no se lo pasa ni de broma. no. De hecho, yo Luego, recuerdo. Bueno, cuando lo conoces, lo bajaría al 6. Y lo bajaría al 5 jugando a dobles. Porque jugando a dobles sí que es muy sencillito, sobre todo si la a otra dobles persona también. sabe, como en este caso tú. Ahí vamos, la dificultad baja bastante. Sí, te iba a comentar que yo de pequeño me solía quedar en la fase del barco, en el que sale el Sí, boxeador. es que eso lo iba a comentar yo también, tío. Porque ese jefe, o sea, tú intentas darle de hostias así normal, te fostia y te revienta. Sí, es sin duda el primer punto negro gordo del juego. Tiene algún puntillo antes, pero vamos, pero gris. Pero el primer Gris. punto negro está ahí clarísimo. O sea, ese jefe Sí. es un hijo de puta. Y Pero bueno, bueno. yo no lo conocí esto en su época, por desgracia. Joder, pues lo habrías flipado. Sí, joder, ya te Seguro. digo. Si lo flipaba con algunos juegos bastante más malos. Nada, pero eso nos pasaba a todos, ¿eh? No, ya, pero digo. Además, en aquella época que, claro, tenías acceso a cuatro juegos, pues yo hasta lo flipaba con el Double Dragon 3 para Mega Drive, o sea que. También Y te hoy digo en una día no lo cosa. tocaría ni con un palo. Yo alquilé el Rival Turf
y no me gustó de primeras, ¿eh? O sea, de una castaña que nos metieron ahí, chaval. Pero bueno, pues mala suerte. Y por cierto, tan fácil que es el juego y que no nos acordamos de esta partida y tal, yo recuerdo solo una cosa, que acabo con más vidas que tú. Pues no sé. Nah, pero eso tiene trampa. ¿Es que te dejaba yo todas las vidas o algo así? ¿O? Claro, y que tú te la juegas todo el rato. aquel que parte la mortadela es el señor Brico, los jefes, y el que se lleva todas las vidas soy yo. O sea, bueno, aquí viene tu primera. Ya estamos en el primer jefe y no hemos explicado nada. Ah, pero bueno, la primera fase, yo creo. Bueno, cuenta. Bueno, este jefe tiene un bug con Max. Es que cuando se cubre y Max tira el especial hacia adelante, ya explicaremos luego lo que es. Cuando se cubre, recibe un montón de golpes. Por eso estoy todo el día tirándole la magia a ver si me salía el puñetero bug. Pero nada, no sale. Creo que lo mata a pelo. Y al final el héroe. Vaya, sí, toma héroe. El héroe. A ver, mira, me lo llevo yo. Que. Sí, lo que quiere decir que te lanzas a por él y es como en vez de darle un golpe, como que se come varios golpes. Le das millones y millones de golpes. Y si tienes mucha suerte de un especial, te lo cargas. Que vamos, dice que no hemos hablado nada. Yo creo que el 90% de la gente que está viendo esto en la primera fase se la conoce. Ahora ya, sí. A partir de aquí podemos comentar cosillas, botones. Que todo eso te dejo a ti porque sabes mucho mejor. Bueno, antes de que se pase un poco, en la primera fase, nada más empezar, abajo a la izquierda hay una vida. ¿Quién se la habrá cogido? Pues, ¿quién será? El matraco. Pues a ver, cuéntanos, ¿qué botoncillos tiene esto? Bueno, este juego tiene tres botones. El botón A, que es el botón de especial. El botón B, que es el botón de ataque. Y el botón C, que es el botón de salto. Con el botón de especial, si nos quedamos quietos, tira un especial que si no golpea, no te hace daño a ti. Pero si golpea a los enemigos, te hace un poquito de daño. Y luego está el especial mientras te mueves, que es un especial diferente, que suele hacer más daño y que ese siempre te quita vida, golpes o no golpes. Luego está pues el botón de ataque, que eso no tiene ningún misterio. Y el botón de salto. Que tiene botón, menos misterio todavía. El botón de ataque más el botón de salto, haces un golpe hacia atrás. Lo recomendable es que tengas el botón de ataque apretado y mientras lo tienes apretado, dará el de salto para hacer ese sí, el tuyo hace una coz, pero el mío, ¿qué hace? ¿Es un codazo? El tuyo se da con media vuelta puño. Y pega. Sí, pega como. Sí, es una especie de puño codazo así raro, ¿no? Hacia atrás. Sí. Y bueno, y luego la historieta está maravillosa que todo el mundo recuerda de Axel. Los ratapás. Bueno, el 2 para adelante, 2 hacia adelante y ataque, hace también un movimiento especial. Y Axel es el ratapá y Max hace una segada. ¿Tú sabes exactamente lo que dice el ratapá? No. ¡Qué maravilla! Yo tampoco, no tengo ni puta idea qué dice. Que, y también importante, que parece una chorrada, pero lo tienen los buenos beat'em ups: salto hacia abajo y puño, o sea, o ataque. Sí, en el aire dar hacia abajo y al ataque es un golpe que no derriba al enemigo. Entonces, para entrar un enemigo que no tenga un ataque que te pegue en el aire, como los Donovan, que son los calvos negros esos, pues viene muy bien. Yo a estos se los suelo hacer. Sí, mira, justo lo he hecho yo ahí. Ahí lo haces tú. Sí, a este tipo de enemigos, a mucho tiempo. Es que esto ya empieza a ser, no de expertos, pero sí de gente que ya empieza a jugar un poquito los beat'em ups. Cuando tienes ese tipo de golpe, es muy importante, porque parece una chorrada y dices, ¡vaya, qué más da! Pues es otro golpe. No, eso es muy diferente. Porque mira, lo golpeas. Hay otra vidilla esta, ¿no? Hay. Otra vidilla, sí. Golpeas y puedes luego agarrar al enemigo según caes. Sí. Y sobre todo con Max es importante, porque Max es un personaje que su daño tocho lo saca de los agarres. Sí, claro. No se ven los músculos del tío. Ahí está el tío marcando tendencias sin camiseta, ¿eh? ¿Qué te parece? Pero con coderas, por si acaso, ¿eh? Y bueno, también comenta que cada personaje tiene sus particularidades. Ya, porque, por ejemplo, Max, cuando agarra a un enemigo y salta,
en vez de ponerse detrás del como haría Axel o Blaze o Skate, lo que hace es saltar con el enemigo. Y en el aire, si das al ataque, le haces, vamos, como que le empotras ahí contra el suelo. Pero si das abajo ataque, creo que era, ¿no? A ver. No, es depende de dónde le agarres. Si le agarras por detrás, le hace una sentadilla. O sea, por delante lo lanza hacia el suelo y por detrás le hace una sentadilla. Sí, la sillita eléctrica, ¿no? Esa de... que Hulk no sé. Hogan. Tú es que eres muy joven. Vamos, yo recuerdo muy poco de lo de... Pressing cachas. Pressing cachas. Que... Eso a mí de este juego no voy a decir que no me guste, pero se me hace muy raro lo del tema que dices, que cuando agarras a un enemigo le puedes dar el salto y lo rodeas. Aquí hay vida también, ¿no? No, aquí no. Ya me lío con el otro beat'em up que hay por ahí. pues eso, que tú puedes agarrar a un enemigo, le das el salto y lo que haces es cambiarte la posición con respecto al enemigo por si quieres hacer... Tiene dos tipos de agarre, pues claro, hacer uno u otro. Sí. Curioso eso. Pocos. Pero vamos, a mí con otros personajes no me gusta mucho lo de darme la vuelta. Bueno, a excepción de Skate, porque mientras se da la vuelta puedes lanzar al enemigo. Pero no me gusta porque te suele vender un poco. Entre que se da la vuelta y tal, lo sí, mejor eso, es según agarras al enemigo, lo lanzas. Lo lanzas, claro. Es que a veces sí, es sin querer. Muchas veces, por eso digo que a mí tampoco me llega a convencer eso. Aunque lo veo que está bien, ¿eh? No creo que sea una mierda. Pero no sé, no, a veces jode. Mira, por ejemplo, que has agarrado uno por delante, puedes hacer dos cosas. Una es no tocar nada más que el ataque y lo lanzas al suelo directamente. Y otra es atrás y ataque. Y entonces lo lanzas lejos, que sirve como, ¿cómo decirlo? Como para golpear todos los enemigos para llevarlos hacia sí, un lado. Sí, catapulta. Sí, eso se hace en todos los beat'em ups también importantes. Sí. Sobre todo los que tienen agarre Capcom, que este no lo tiene. No, este no. Que puedes lanzar al enemigo por detrás de ti o hacia adelante, vamos. Y si te tienes enemigos, no solo los derribas, sino que recolocas a todos los enemigos en la posición. Eso sobre todo es importante siempre, pero sobre todo cuando juegas solo. Sí. Cuando juegas solo, eso es básico, si no, te empiezan a rodear y ya has caído. No sé, yo creo que el tema movimientos y tal. Es que hay muchísimas particularidades, pero no creo que vaya a comentarlo porque es que ya sería muy... Voy a abrir ahí. Muy, muy técnico. Esa es la sentadilla que decía antes. Le has dejado la rabadilla preparada para hacer la bandera de Japón. Que por eso te digo, todo esto que estamos hablando precisamente es de lo que me flipa en parte para ser un juego de 16 bits. Porque la mayoría, incluso los buenos, voy a poner un par de ejemplos de juegos buenos, que serían los de las tortugas, tanto el de Super como el de Mega Drive. Y están muy bien, tienen cosas chulas, pero no tienen tanta parafernalia. No. Son mucho más básicos. Tienen muchísimas movidas. Y luego hay muchos arcades que sí que tienen más movidas, pero claro, estamos hablando que es un arcade que era mucho más potente que cualquier máquina hasta de 16 bits. Entonces... A mí por eso me flipa bastante este juego en ese aspecto. Y que, bueno, que a día de hoy sigue. A mí se me hace un poco lento, pero sigue siendo disfrutable. Sí, es un poco lento. El tema es que no tiene pues para correr. Pero bueno, tampoco es que lo necesite. No, el juego está diseñado para no necesitar correr. Pero me refiero a que se hace lento. Porque, a ver, joder, estamos hablando de un juego de qué año es esto. De hace... Del 90 y... 92, 91... Ahí, no sé si era de 92. Y de 16 bits. Es que más rápido que esto era prácticamente imposible. Y eso que estamos hablando de Mega Drive, que tiene Blast Process y sí, sí. No, el Blast Process y 400 millones de megahercios y no sé qué, cuántas cosas más. No, lo del Blast Process no era lo de la Super. No, uy. Todos los segueros te están saltando al cuello ahora mismo. No sé, como cada uno decía sus putas movidas. Yo en aquella época no, yo no seguía estas mierdas. Ah, yo lo de Blast Processing me he enterado hace 4 días, ¿eh? Ah, y ojo, que me parece además que es una invención, que no existe. Sí, y eso tengo claro que es una invención, como lo del Siritione y son. O como llamar a la Super Nintendo el cerebro de la bestia.
Sí. Pues obviamente, obviamente tienes un cerebro y es una bestia. O sea, es puro frasecitas de... Ni era una bestia. Y el este que se dice... Lo que tiene la super era el chip ese de PD7. Pero el Brad Processing, que yo sepa, igual estoy equivocado yo y ahora me están saltando los de Nintendo. Yo ya te digo que me lío con... Y me saltan a mí ahora los de Nintendo, porque mira, defendiendo que es de Sega, retrasado. Pues bueno, pues, bueno, aquí viene un jefe que este también, cuando no te lo conoces, toca las pelotillas, ¿eh? Sí, de hecho, yo a día de hoy no sé realmente cómo funciona. Porque es que es súper extraño. Después de haber jugado 250 millones de partidas... Sí, a veces me golpea. Bueno, yo, a ver, más o menos creo que sé cómo golpea, que es con el cuello. Tiene un cuello enorme y la cabeza se va posicionando más al frente y más al fondo. Entonces, si tú ahí le dejas pasar, creo que te golpea. Sí, mira, ahí va. Tienes que saltar. Pero es que además a ti también te ha dado en la cabeza. Por culpa de que yo le estaba golpeando por un lado... Y claro, al golpear se echa para atrás y te ha dado a ti. Muy curioso este jefe. Nah, un jefe muy sencillote que tampoco es que tenga mucha dificultad. No, no, este toca los cojones más que otra cosa. Empieza a darte golpes y dices tú, pero ¿qué cojones me ha dado? Aquí bueno. Te estaré diciendo, o la has cogido ya, una vida que había en medio. Ah, me la habré pillado ya. Hostia, tengo ya 9 vidas, tío. Que por cierto, no se pueden tener más de... Bueno, a ver... Sí, sí se puede tener no te más de 9 vidas, pero no te las marca en pantalla. Eso es. Hace algún truquete con los ninjas. Le tiro, me quito de su horizontal. Y cuando pega ese saltito, me pongo en su horizontal y le pego. Bueno, aquí viene Street Fighter por los otros. Que por cierto, este tiene el mismo bug que el primer jefe. Que seguramente le intenté hacer el especial. A ver si sale. Si me sale. No me acuerdo, la verdad. Ahí. Ay, no me sale. ¿Qué, si no tienes a Max y dices, joder, entonces ¿cómo me lo mato? Tal? Este, según salta, cuando cae, se vende. Mira. Hago el combo y muerto. Ahí ha salido, ¿eh? Pues eso, cuando salta y cae al suelo, si tú estás en esa posición, le agarras, se vende. O sea, siempre le agarras. Como salta normal, ¿te refieres? Sí, cuando salta normal. Suele saltar mucho de un lado hacia otro. Por eso. Que a mí me recuerda un montón, Brico, supongo que te acordarás tú de ese jefe, el de... Oh, ¿cómo ahora no me sale? ¿El Guayo Lena Storm? No, pues no, fíjate, yo te iba a decir de... Joder, el Bad Dudes, el segundo jefe. ¿Cuál era? Con las garras, el del... Ah, vale, sí. El del camión y tal, por lo del tema de las garras, eso, ¿eh? No, sí. Que se parezca físicamente. Bueno, también en aquella época está un poco de moda Freddy Krueger y... Sí. Entonces... Hay muchos juegos con garras en esa época. Bueno, estaba ese hombre tumbado en el banco, Brico, y le has dado un... Mira, otro, y les vas a dar con la... Sí, ahí le espero, la tubería. Mira, que cabrón que no sale de ahí, que se lo espera. Ah, por cierto, una cosa que te encanta a ti... Es que puedes golpear por la espalda con el... Mira, ahí sí. Le has vuelto a dar. Tienen menos alcance golpear por la espalda con Max, pero es más rápido, porque en el primer fin ya va, metes el golpe. Sí, entonces, cuatro. Si te ves rodeado, ves al primer enemigo que está más cerca de ti, pues a ese le das con la parte trasera. Y así te puedes librar mejor. ¿Tú? ¿Béisbol por ahí? Y una cosa importante en este juego, ya para dificultades más altas, es que si juegas con más, sobre todo, pero también con los demás personajes, y es que al primer puñetazo, aunque sea de un Galsia, al primer puñetazo que te den, tira de especial sin moverte, para que tátelos todos de encima. Sí, pues, bueno, has dicho que había dos especiales diferentes, pero digamos que de todos los personajes, el que haces especial sin moverte, digamos que es el típico... Golpe desesperado que haces girando sobre ti mismo para quitarte toda la peña de encima. Sí, eso es. Y bueno, que has hablado de dificultades más altas. ¿Has jugado alguna vez a esto? Dificultad más alta, ¿no? Bueno, he jugado. A ver, yo estoy. Cuando juego me he hecho alguna pachanilla.
Siempre lo juego en muy difícil. En hard, en difícil, me parece la dificultad más disfrutable, tipo arcade. O sea, dificultad arcade y que sea disfrutable a la vez. Y luego está la dificultad manía, que yo no, sin continuar no me lo pasaba. Esa dificultad me parece horrible. Y el arcade, y no que, ese... sino que es muy estresante, no, no me gusta. Hay por ahí unas malas lenguas que hablan de una partida con Adrián o no sé qué. Dice Adrián que nos lo pasamos en manía, pero yo no me acuerdo, la verdad. ¿No? Le tendré que creer porque mi memoria es una puta mierda. Si tú ya no te acuerdas de lo que hiciste ayer. Y bueno, aquí había un truquete que es para sacar solo a un gordo, que es justo al final del recuadro de la base. Dar un pasito para adelante y otro para atrás, luego dos pasitos para adelante y uno para atrás, así hasta que salga el gordo rojo. Si no pasas de ahí, no sale el azul. Los gordos es que para dificultades más chungas o la versión de Mega Play. Esa es decir. Ah, esa me decías. Vale, sí, bueno, Adrián y yo nos pasamos la versión de Mega Play a doble, que nos costó lo suyo, pero bueno. Joder. Que decían, los gordos esos no nos han dado guerra, pero son unos brasas del cojón, ¿eh? Cuando se ponen plastas, cuidado. Sobre todo cuando no los conoces. Claro, tú es que ya los conoces mucho, pero... Sí, eso es una vez que los tiras al suelo, ya no te hacen nada. Sí, que el tema es... ¿No hay una especie de truquete que si saltas y le haces el golpe hacia abajo, eres inmune al fuego? ¿Algo así? No... No sé. ¿O solamente saltando hacia ellos ya no te da el fuego? Saltando hacia ellos no te da. Sí, eso, vale. Bueno, claro, te viene con el fuego y el instinto primigenio siempre es huir. Y es que te acaba dando siempre. Sí. Eso es a lo que me refiero. Y sin embargo, lo que hay que hacer es cuando te viene con el puto fuego ese de mierda, saltas a por él. Y bueno, si haces el rodillazo, yo creo que es mejor porque así luego lo agarras. Sí, eso es. Que una cosa en este juego. Está el truquito de pegar puñetazos todo el rato. Con Max es muy difícil hacerlo, porque es muy lento pegar. Mira, mira, otro truquito. Ahí, el bugarro. Sigue, sigue. Pero con Axel. Con Axel Blaze. Skate ya es un poco más arriesgado porque tiene muy poco alcance. Pero es, como es rápido, pues se puede hacer. Es nada, es estar dando al botón de ataque. No muy rápido, pero tampoco muy lento. A este jefe, por ejemplo, se le puede hacer con Axel, pero este jefe es complicado. Sí, que vas haciendo ahí tac, 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 y... Sí, y le dejas así hasta... Hasta que lo matas. Hasta que muere. No, bueno. No con todos funciona. Creo que con el boxeador, el de la fase del barco, no funciona. Joder, a lo encima de que es un cabrón no le funciona el truco, chaval. Sí, no, es que el boxeador es muy agresivo. Una cosa curiosa que me gusta mucho de este juego, que luego ya lo hacen muchos, pero antes de este... Mira, por cierto, no hemos hablado del fuego, amigo, ahora hablaremos. Las barras de vida. Que te viene un enemigo, que la barra de vida es azul, y cuando se la quitas, empieza su barra de vida. Sí. Eso sí, cuando... creo que lo tenía el Final Fight ya, ¿no? Me parece, y alguno de Capcom, pero pocos más fuera pocos de Capcom. Más. Y a mí me parece muy práctico. Sí, está muy bien. Porque algo que... indica, en los de Capcom te lo suele indicar con colores. Con colores, sí. Y aquí es, bueno, el color azul indicando que tiene más de una barra de vida, pero con una estrellita que tiene debajo, por ejemplo ese, Hard. Sí, es que solo tiene una, ¿no? Tiene una barra adicional. Si tuviera dos estrellas, que tiene dos barras. Más altas, verás que tienen hasta cuatro. No sé qué iba a decir de eso. Pedro, oye, ¿sí? Así que a mí me fastidia, pero mogollón en algunos que simplemente tú les pegas y no baja la barra de vida. Ya. Sí, y ya, ojo. Ay, ¿en qué juego pasaba? Eso, mira, te voy a decir lo que te va a gustar. Eso pasa hasta en algunos de Capcom, como en el Dungeons and Dragons. Ah, sí. Es verdad. Tú empiezas a darle al jefe y dices, hostia, claro, y encima juegos así tan complejos que dices, hostia, le estoy golpeando, no le hago daño, ¿dónde hay que darle? Claro, luego sí, ya cuando lo sabes te la suda, pero... En los dragones. En los dragones sobre todo, pero... Tiene mucha vida.
Y claro, luego de repente empieza a bajar la vida y dice, ah, vale, por fin. No, eso a mí me gusta mucho que haya ese tipo, como aquí, ¿no? Pues estrellitas o diferentes barras de color. Porque si no, es que es una mierda, tío. No, no sabes si le estás dando o no estás dando. Y bueno, fuego amigo. El fuego amigo. Que en este juego es importantísimo que cada uno vaya en su línea. Uno arriba y otro abajo. Nada de ir a ayudar al compañero porque es muy contraproducente. Porque al final vas a golpear a tu compañero y vamos, que eso no le va a quitar vida. Pero sí que te va a poner en la animación de que está recibiendo daño. No puedes atacar y los demás enemigos pues te van a... Sí, sí que pueden. De hecho, lo peor que te puede pasar es que lo agarres sin querer, porque ahí te hostia los dos. Tengo aquí trucazo que le haces a este también. Sí, de nada. Por tanto así, pa. Es que el puto Max, tío, es una máquina de triturar, ¿eh? Para mí es el mejor personaje. Es que hace muchísimo daño. Que bueno, Axel también es muy buen personaje. Es que yo creo que está ahí. Los dos mejores personajes. Sí, los dos mejores, pero a mí quitando, pero porque no me gusta el de los patines, el skate. Sí. La chica creo que es peor personaje, pero me gusta mucho también. O sea, es divertido, no sé. Uf. A mí sí me gusta. A mí no me gusta nada. ¿No? No. Ah, pero ve. Sí, hace muy poco daño. Tiene mucho alcance, eso sí, pero hace muy poco daño. Y luego si intentas combinar golpes con el... digamos, el ratapa suyo. Sí, eso sí, es una mierda. Hay algunos personajes, por ejemplo, los Donovan, que tienen un ataque antiaéreo que tú, por ejemplo, pegas dos puñetazos y el dos pa'lante ataque. Bueno, pues cuando hagas el dos pa'lante ataque, ese te va a pegar un uppercut y te va a dar. Sí, hay que tener mucho cuidado. El efecto Sagat. A estos ninjas, como consejo vital, hay que desarmarles, lo primero, porque cuando están armados hacen muchísimo daño. Una vez que los desarmas, pues bueno, son un poco tocabolas, pero ya no te revientan. Sí, la clave no es desarmar, la clave es tú vienes aquí, te puedes jugar con Brico y él te va diciendo lo que tienes que hacer y listo. Que... oh, que también se nota, pregunto, porque esto no estoy seguro, ¿diferencia de velocidad de armas con los personajes o no? Sí, bueno, cada uno tiene su su forma de atacar con las armas. Sí, por eso, muchos juegos lo tienen, pero esto no lo sabía si lo tenía. Como yo, es que si te fijas, aquí en este juego no cojo prácticamente ningún arma. Es que eso ya no te puedo decir. No lo sé. Mira, cómo lleva, como si fuese un mondadientes ahí en la katana. La katanilla. Puta bestia, tío. Por cierto, he visto que te ha lanzado un ninja. Ah, y no has hecho una cosa que. Que yo esto lo descubrí. Ostras. Ya en tiempos de emulación. Yo no tenía ni puta idea cuando jugaba en MLB. Cuenta. Es que cuando, yo es que cuando... tengo muy poca costumbre de hacerlo y lo tienen más juegos, pero. Di. Sí. Bueno, pues que cuando te lanza un enemigo en el aire, esto lo tiene hasta el Street of Rage 1. Tienes que dar arriba y salto. Mantener arriba y salto. Bueno, el Street of Rage 1 hay que hacerlo de forma diferente, pero básicamente es eso. En el 2 y en el 3 es arriba, salto, lo mantienes apretado y caes de pie. Y en el 1 hay que hacerlo justo cuando vas a caer. Sí, lo que eso lo fueron facilitando, pero, y como te digo, lo fueron. No sé si el Street of Rage es el primero que lo tiene. Pero luego sé que más juegos lo han puesto eso, y es una maravilla, porque si no pierdes tiempo en levantarte, caes y ya caes de pie. Y bueno, aquí tenemos a tu amigo. Trucazo. Joder, y tanto. Este truco me lo dijo Adrián. Es un truco cojonudo. Adrián, que por si alguien no sabe, vamos a decir su nombre verdadero, que es el Capitán América. Que igual la gente no... así lo identifica, ¿sabes? ¿Quién es? Y este, aquí es lo que hemos hablado antes. Este tío... es un hijo de puta. Yo normalmente, jugando solo, es que tampoco he jugado mucho solo, porque como digo, no me gusta mucho jugar solo estos juegos, pero yo normalmente llego hasta ahí. Sí, es normal. Si ves que un jefe se te dificulta, pues eso, haces lo de hacer el especial sin moverte todo el rato, al lado del pollo, cuando ves que estás jodido de vida, lo coges y sigues así. Y a lo mucho te quita una vida. Sí, esa es la técnica buena, porque si intentas matarlo, ya no pasas de ahí. Si no sabes, claro, quiero decir.
Mira qué bienvenida me ha dado. Sí, este ninja es muy, muy agresivo. Hay enemigos que, aunque tengan una apariencia similar a otros que aparecen por ahí, son más agresivos que sus copias, por decirlo de alguna manera. Sí, sus clones. Y este es uno de ellos. Y este nos ha pegado una paliza que flipas, de hecho. Sí, sí. Y esta fase es punto negro. Sí, sí. Esta fase es jodida. Y me recuerda a otro juego por ahí, no sé si sabes cuál te digo. De un tal Sebastián. Que aquí salen unos tíos de Muay Thai. Ah, el Fatal Rage. Sí. Vea, aquí están los maiteros. Sí, en esa fase del Fatal Rage es que. Madre mía, parece un show. Sí, sí, joder, ya te digo. Es punto negro allí y aquí. Está en fase, cuidado. Por cierto, Axel es muy bueno contra los Muay Thai estos. Porque cuando están fuera de pantalla, si les haces el ratapa todo el rato, los mantienes a raya y como a veces los golpeas, pues acabas matándolos. Ya pues por cansinismo. Y me ha dado la sensación de cuando hemos terminado la fase anterior, bueno, fase, el tramo anterior, porque no era fase completa, de la playa, nos han rellenado un pelín. Un pelín, sí. Eso, ah, hostia, pues fíjate, no me había dado cuenta nunca hasta ahora, chaval. Sí, en los cambios de escenario rellenan, pero nada, una miaja de apechusque. Sí, nada, nada, ha subido eso de un, en lo que es la puntuación, de un dígito a otro. Y aquí venimos a por Rambo, ¿no? Qué maravilla que pasamos de la playa a la guerra. Que, por cierto, a ver, te iba a decir que Sega es muy dado a, por lo menos en esta época, a copiar cosas de películas. Sí, sí. No era solo Sega. Pero no solo Sega, pero. No solo Sega. En esta época, sobre todo el tema este de guerra, selva, Rambo, etcétera, estaba, vamos, el 90% de los juegos. Claro, la forma de atraer a los chavales. Sí, lo ves. Guau, wow, esta portada que tiene la cara de Schwarzenegger y de... y de Stallone y tal. Sí. Que te iba a preguntar, aunque es lo que yo siempre menos busco de los juegos, pero ¿sabes algo de la historia de este juego? Sí, bueno, más o menos. Sí, sí. Bueno, habría que remontarse al Street of Rage 1. Ah, vaya, qué pena, yo pensaba que era 1992. Bueno. Y bueno, pues hay un criminal que es Mr. X, que tiene un sindicato del crimen y quiere dominar la ciudad y patatín patatán. Y en el 1, pues hay tres policías, que son Axel, Blaze y Adam, y pues eso, acaban con sus planes malvados y le enchironan y toda esa mierda. Y en el 2, no sé, Mr. X, la verdad es que no sé cómo sale de la cárcel o... Bueno, la cuestión es que está otra vez haciendo de las suyas y rapta a Adam. Y quiere restablecer su sindicato del crimen y bueno, pues más de lo mismo. Estos le tienen que enchironar y ya está. ¿En el 1 está Adam para jugar? Sí, sí, sí. Hostia, pues no lo recordaba, fíjate. Porque la tía también está. Y Axel, y nadie más. Ah, el que no está es Max. Ah, vale, hostia. No, Max solo aparece en el 2. Vale, inexplicablemente vale. Lo quitan en el 3 y meten ahí al tu robot, amigo, el viejo. Bueno, al cyborg. Es que el 3 es un juego lamentable. Que algunos discreparán y dirán, es que tiene más movimientos, es que hay que jugarlo, hay que oírlo, hay que sentirlo y vomitar. ¿Y tú crees que es tan malo? No sé, yo la verdad que no juego prácticamente nada. A mí es un juego que me gusta bien poco. El diseño de las fases me parece una puta mierda. Se hace muy lento. Luego es un poco refrito también. Que sí, la única cosa buena es que puedes tirar un especial cada X tiempo sin que te quite vida. Que tienes la posibilidad de jugar con 6 botones. Correr también, ¿no? Mira. Puedes hacer 2 para arriba, 2 para abajo para moverte en la horizontal. Pero lo que es el... Ah, tienes también el saltito horizontal, ¿eh?
O sea, vertical, perdón. Sí, bueno, te puedes o sea, ir más a la profundidad o más al frente. Sí, sí, hostia, no sabía. Es que yo del 3 prácticamente lo justito para saber cómo es el juego. Apenas ¿No lo has jugado al 3? Muy, muy poquito, lo justo, ya te digo. Alguna partida con el viejo, además, creo que siempre. Sí. Y con la Pitiki alguna vez, pero nada. Yo creo que no he pasado ni de la segunda fase. Y no porque me hayan matado, porque lo he dejado. O sea, no he jugado más. Que por cierto, la Pitiki en el 3 es el mejor personaje. Sí, sin duda. El salto ataque está rotísimo. Y por cierto, bueno, no hemos dicho nada. Estos jefes para mí son un infierno. De hecho, me han matado una vida y creo que a ti otra. Ay, no me he fijado. Lo que pasa es que a mí no se nota porque tenía más de 9 vidas. La clave de ese jefe es matar primero al Superman. Que por cierto, hay un truquete para sacar solo al de las tarpas. Sí, me suena que el truquete. Creo, es que. Bueno, ya no me acuerdo cuando jugamos esto, pero. Me suena que jugando antes de esta partida echamos otra para pasárnoslo también y practicar. Y creo que lo hicimos el truco. Y creo que en esta, para cuando me estabas diciendo, espera que hacemos el truco y tal, creo que yo ya estaba en la cocina de los jefes. Las barricadas esas. Creo que fue así. ¡Oh! Y el salto hacia atrás. Cuidado con eso. Sí, es cogiendo. No sé si era la última o la penúltima barricada en la parte de abajo, dando saltos hacia atrás. No sé si antes o cuatro. Y ya te aparece el de las zarpas. Solamente. Y claro, por separado es mucho más fácil. Claro. Es una cosa que. Aparte, tampoco me gusta por el hecho del refrito. De un jefe que ya te ha salido. ¿Por qué? Porque otra vez. Bueno, un jefe no, los dos jefes. Sí, es. A mí es algo que tampoco me gusta. Pero que se hace muchísimo, tío. El repetir jefe, y no solo repetir, a mí más todavía me jode que lo repitan. Pero si lo repiten como jefe, y encima en este caso, pues que te ponen primero uno, luego el otro, y luego, pues como los dos a la vez para putearte más, ¿no? Y tal. Sí. Pero lo que más me jode, más me puede joder, es que un jefe normal luego se convierta en un personaje. Ah, sí. Como en el Cadillacs, por ejemplo, y mira que el Cadillacs es un beat'em up que me encanta, pero joder, te enfrentas al primero a Vicente. Y luego sale como enemigo normal, digo, no, tío, no. Encima es un cabronazo. Sí, encima es un cabronazo. Pero ya no porque sea cabrón o no cabrón. Joder, es un jefe. Le estás rebajando la. No sé, tío. No me gusta a mí. A mí me gusta que el que es jefe es jefe. Punto. No me lo saques por ahí. No me hace gracia. Aquí creo que solo pasa, ¿no? Solo pasa. Pasa mucho. Sí, se repite. No que se repita, le digo que se algo. Convierta en enemigo mundano. Solo pasa con los Superman. Ah, los Superman sí que luego vuelven. Es el de la segunda fase, ¿no? Sí. Que nos lo hemos encontrado antes. Y después de esta. De esta subfase. Sí, bueno, de este tramo o lo que sea. Sí. Que por cierto, esta zona es una puta trampa. Te ponen los pollos ahí, que se lo lleva la cinta hacia la izquierda. Los puedes perder. Y jugando a dobles, como no tengas cuidado, guardando los pollos y tal, como no tengas cuidado, se te va el pollo. Porque ya te obliga a ir hacia la derecha. Y bueno, zona chunga, ¿no? Pero que tiene semitruquillo. Bueno, semitruquillo. O colocarte en posición buena, yo qué sé, llámalo como quieras. Bueno. A ver, esta es la zona más negra de otro juego, pero sí. Sin lugar a dudas. Y aquí lo recomendable es ponerse ahí, a la derecha, porque así no te pueden dar por la espalda. Entonces, lo recomendable. Y saltar y atacar, porque si saltas no te convea. Ya, ahí está otra vez, empezaba este, ¿no? ¿Qué decís? Sí, cuando viene este, hay que tener mucho cuidado. Había ahí va cepillado. Este hay un truco que a mí no me sale. Creo que te sale ahora. Pero que le puedes fostear bien cuando justo te va a agarrar, saltas, le pegas y. Creo que le haces el salto impestre. No sé si te quiere sí, decir. Bueno, este es el básico, ¿no? Si estás lejos de él, te hace el ataque en horizontal. Si estás a media distancia, te hace el ataque en diagonal. Y si estás muy cerca de él, va a ir a agarrar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí un poco la clave, por eso estoy tirando tanto el especial, es mantener el sable.
Tener sable limpio. Por eso necesitamos las titiquis. Que. Pues eso, pero la clave es sobre todo usar la pared también. Sí, sí, la pared. Es que es muy importante cubrirse las espaldas. Y ahí. Entonces yo aquí con el sable me pongo aquí a dar leches. Incluso a mí. Aunque te pueden llegar a entrar, por ejemplo. Bueno, el motorista este que va muy rápido y te pega. Pero también el gimnasta ese azul, que es más agresivo que el rojo. Te puede venir por arriba y tratar de pegar. Y ahí intento coger el pollo y sí, me matan. Así intentaba de ir dos o tres veces y te. Sí, y estaba ya ahí a la desesperada y perdí el sable, pero bueno. Como ya está bastante limpia la zona. Y encima ya, ahora. Una vez que le tengo arrinconado, pues no sale. Y ahora me lo zampo yo encima. Y bueno, aquí vienen los gordetes. Con el jack. El navajero. Sí, bueno, que este truco tú lo conocías ya en su día o este también fue a través de... Ya, fue Adrián quien me lo dijo, yo no tenía ni idea. Que por cierto, es un truco que también funciona en el Final Fight. Que se lo voy a velarlo. La cuestión es que este hay que hacer que haya seis cuchillos en pantalla. Que te haga la churrupailla, ¿sí? Como esta. Dale, dale. Y cuando hay seis cuchillos en pantalla, este ya no, bueno, no puede tirar más cuchillos. Pero esto nos sirve para la parte de, que está más arriba, que ya están los jefes, los robots. Y al haber seis cuchillos en pantalla, no pueden golpearnos. Sí, es como que está todo lleno de golpe, por decirlo de alguna manera, y claro, no pueden dar golpes ellos. Pero ya ves que nos está costando un montón, ¿eh? Sí, sí, es un poco complicado, pero bueno. La cuestión es hacer el especial a tiempo. A tiempo, sí, sí, ahí. Pero mira, a veces te da el cabrón. Sí, aquí se me han ido muchas partidas con Adrián, jugando en Mega Play. Y ahora mira, ¿cómo le das por el saco? Parece que ya están. No sé si eran 5 o 6 cuchillos, la verdad es que la cantidad no me acuerdo. Y luego aparte es que no se ven, porque igual alguno que está por detrás, más a la izquierda, ¿eh? Podría ser. No pueden ir más allá. Pues entonces son 5 aquí, en teoría. Lo que puede pasar es que un cuchillo esté encima de otro. Ah, bueno, claro, sí, vale. Y entonces ahora al haber tanto cuchillo, pues estos retrasados. ¿Ves? No te dan. Ahí no me golpean. Sí que te pueden llegar a golpear de dos formas. Una es que cuando les agarras, a veces te electrocutan. Eso sí que te puede golpear. Y cuando mueren, o les queda muy poca vida, se inmolan. Sí, mira, por hablar. Qué maravilla. Que sí, pero lo que no puedes es golpearte. Claro, eso son, digamos, golpes defensivos, uno de agarre y el otro de explosión. De... Que me recuerdan estos mucho a los típicos robots, bueno, de casi todos los juegos de Mega Drive, ¿eh? No sé. Del Contra, de... ¿cuál es el otro? Oh, ese que va corriendo en el... Joder, en los... Hostia, no va a ser el nombre del juego. Estos que son dos. Bueno, pues jugar a doble si quieres. Que van con las pistolas que puedes combinar armas. Ah, el. Joder. ¿Panstar Heroes? Eso, no me salía. Hay un robot que sale todo el rato corriendo. A mí me recuerda a este también. No sé, a mí casi todos los robots de Mega Drive se me hacen parecidos, tío. No sé, es que tenían ya diseños prediseñados, ¿sabes? Yo qué sé. Vete a saber. Ah, ya has recibido una toya por ir. Sí, sí, por retrasado. Pues. Aquí es importante el bate, porque. Bueno, lo importante era no sacar a este. Ah, bueno, pues ya sabes, ¿quién ha avanzado? Pues. Nada, seguramente no te dije nada. No, y si no, para cuando me. El robot avanzas y ya con el palo le mantienes a raya. Pero bueno, aquí otra vez. Es que te lanza ahí, pues ahí es cuando hay que tirar el especial. Ahí lo agarro de suerte, que a veces lo agarras. Y aquí tenemos pues el refrito de jefe este, que encima es un cabrón. Y ya queda poco, ¿no? El ascensor final. Aquí, este es el ascensor 10. Del señor 10, perdón. Y esta parte es jodida. Sí, bueno. Es que yo creo que desde el ascensor ese anterior hasta el final es jodido, porque ojo con los robots sin truco, cuidado, se ponen plastas. Sí, porque y... es que no tienes comida, es el único jefe, bueno, aparte del jefe final.
Bueno, entre comillas, porque te rellenan bastante vida. Pero no, no tiene comida. O sea, solo te dan un pollo por personaje y aguántalo. Al jefe no llega. Muy difícil que llegue al jefe. Tienes que ser el putísimo amo. Que, por cierto, el... ¿Jugando a dobles cambia la cantidad de enemigos o no? Sí. Sí, o sea, hay más. Vale, vale. No sabía. Porque de comida y eso sí que sé que hay más. Sí, de comida... No sé si de puntos... Pero sí, sí, hay más comida. No, no sabía la cantidad de enemigos y eso. Digo, ya, tío, no lo tengo tanto mirado. Para eso te traigo. Y ya estamos, ¿no? Ah, no, hostia, vale. Si os lo he curado, que faltaba también este pesado. ¿Qué ha pasado? O sea, te lo ha parado. Porque miro, si no te lo ha parado a ti. Ah, vale, vale. ¿Pero ya te sigue o no? Se te ha jodido la grabación y... No, no, la grabación sigue. Bueno, pues a este le hago el mismo truco. Este es... Este, haciéndole ratapás también con Axel, se puede hacer. Y aquí estamos. Pues ya está, el jefe final. ¿Y el jefe final final? Y el final final. Están todos, están juntos. Shiva como jefe me parece el más difícil de todos. Sí, a mí también, me parece el más pesado. Aunque creo que nos sale de puta madre, me parece, ¿eh? Bueno, no ha empezado bien la cosa. No sé si le intento hacer el truco. Ay, si me da la vuelta, por Dios. Es que me parece que igual ahora lo vamos a ver, pero... O igual fue alguna partida que echamos. La idea es que los dos jugadores estén en el mismo lado y cuando Shiva te embiste, puedes hacer un ataque, que se me ha olvidado explicarlo antes, que es si mantienes, no sé si es segundo y medio, dos, el botón de ataque, al soltarlo, haces el ataque del final del combo. El combo normal de Kumi, que es un ataque que siempre derriba. Pues ves, no hemos hecho cuando el truco, te va a venir, pero... se lo haces y le no hemos hecho el truco, y así todo el rato. Digo, no hemos hecho el truco, pero ha salido bien. Sí, más o menos bien. Que se, pone plasta. Uf. Y bueno, aquí está este Luis Cobos. Yo este, sí, Luis. Señor Luis Cobos, que viene aquí a cobrarnos los calones de piratería. Que este tiene truco o algo. Si hay truco no lo conozco, pero yo lo que hago es que cuando, o sea, tratar de estar en el mismo lado que él, y cuando va a disparar le agarro por la espalda. Bueno, le he agarrado por delante porque sí, justo he hablado y pasa lo contrario, pero pero la idea es con Max agarrarle por la espalda y hacerle la sentadilla. Sí, sí, sentadilla. Y nada, ya está. ¿Cómo ha pasado? Pues ya está, sí, señor. Yo, que jefe final, este es, así como en los otros he hecho algo, en este ya directamente era tuyo. O sea, me quedo con el honor de que yo he derrotado a Shiva. Y el resto del juego es de brico. Nunca ese. Hombre, claro, eso siempre, ya sabes. Y bueno, 9 vidas. Que igual son 12 o 25. Ahí está. Sí, podría ser. Y bueno, aquí final de la historia, que no se contó antes Brico, que yo no tenía ni puta idea. Y que vamos, que es más típica imposible. Que se supone que acaba muerto. Porque ya, luego sí. En el 3, Mr. X está en un... Está su cerebro en un tanque, de una probeta. Y está vivo gracias a eso. Y controla el sindicato del crimen. Ah, pero eso es lo de siempre. Y si no, se había perdido un pelo por ahí con el ADN, hicieron un clon. Y si no, eso siempre van a hacer. Siempre van a hacer alguna historia. Eso es. Que me recordó un poco a la película de Crank 2. Que es un. Oh. Para mí es un problema enorme. Que hay un malo que tiene ahí el cerebro. También. En fin. Pero ese tío, pero ese es extraterrestre o algo así, ¿no? ¿O no? ¿El de cuál? ¿El de Crank? Sí. No me acuerdo. Yo tampoco. No era. No, no. O sea, es que me acuerdo muy vagamente. Y bueno, aquí tenemos a Koshiro, el hermano, tú, mira. Ayano Koshiro, el hermano de Yuzo, ¿no? Bueno, o su hermana. Creo que es su hermana.
Ah, pues bueno, ah, pero es en serio. Me está diciendo totalmente de coña, Sí, ¿eh? creo que su hermana estaba y no sé si está todavía, no sé, como yo no conozco estas mierdas. No, ni yo, pues, sí, joder, literal. Pero algún familiar de Yuzo Koshiro, y creo que era mujer, que estaba metido El en el enlajo. mundo de los viejos. Pues no tenía. Yo he visto Koshiro y he dicho, mira, voy a hacer la gilipollez de decir que es su hermano. Y aquí, por cierto, los abdominales es de espalda. Ay, joder, es que, madre mía. Qué irreal. Y por cierto, ahí en el medio está Adam, que es el hermano de Skate. Hermano de Skate y Lorea. Luego, esto ya. Son cosas de que le he escuchado igual a mi tocayo. ¿No es el padre de un personaje que sale luego en el 4, puede ser? Sí, de Cherry, del Streets of Rage 4. Vale, o sea, lo me he colado. Vale. Pues oye, que ya está. Ya está. Oye. Que juegazo y, hombre, obviamente hay que verlo con perspectiva. Juego 16 bits. Pero yo insisto, para mí de 16 bits, como decir, lo he dicho ya antes, pero bueno, me repito, decirlo de el mejor. Yo qué sé, ¿sabes? Es muy difícil ser categórico con algo, pero está claro que entre los mejores, 100%. O sea, ahí Sí. no hay ninguna puta Es duda. que al final decir lo del mejor es relativo a los Claro, por gustos eso. y hombre, también hay algo de objetividad, pero es Sí, una pero mezcla entre subjetividad entre tres o cuatro que ya son muy buenos, pues claro, el mejor ya ahí empiezas a valorar otras cosas que son más subjetivas. Por claro. eso digo, entonces al final, para no discutir, pues digo, uno de los mejores, sin duda. O sea, Y ya no te pueden decir, ah, porque si porque dices el mejor, ya te vienen, ah, no, es que porque el mejor es el Pepito Pinfighter. Pulgarcito 7. Porque implementaron que con un botón podías bajarte los pantalones y solo por eso es mucho mejor. Pues nada, matracos, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que sobre todo espero que juguéis porque merece la pena. Como digo, este juego es muy jugable todavía a día de hoy, aunque la única pega Sí. es que igual se hace un pelín lento, pero vamos, La verdad es que es un juego que ha envejecido muy bien. muy muy bien, sí. Y nada, Brico, te dejo para que te despidas ante todos los matracos. Bueno, pues nada, decir que me hubiera gustado decir muchas más cosas porque hay muchísimos detalles que conozco de este juego pero bueno, ya serían cosas como muy avanzadas, pero es que no, en un vídeo no cabe todo. Así que, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Si tenéis alguna duda, preguntáis y ya contestaré. El tío Y nada, Brico pues vendrá en vuestra ayuda. que espero que os haya gustado y ya está. Si Y quieres, que lo mira, juguéis, te sobre lanzo un todo. reto. Si quieres, podemos intentar el 1 o el 3 y metes cosas del 2. Bueno, es que es complicado porque, claro, la idea era decir, buah, es que a este enemigo, si le haces esto así a Shao, con este Ah, personaje, ¿sabes? vale, te entiendo. A eso me refería. Vale. Pensé que decías O detalles. Vale. nada, son cosas ya muy específicas, me Sí, podría tirar hablando técnicas. 3 horas de este juego. Porque vino. Pues nada, chicos. Lo dicho, cualquier duda, aquí tenéis al tío Brico que os sacará de ellas o os mandará a la mierda. Una de dos. Venga, matracos. Venga, vale, hasta luego. Adiós.